poder darle, volver al origen. Y a todos los consejeros y consejeras de la primera estrategia, y además releva el rol de la ciencia y la tecnología en Chile, donde se necesita el conocimiento para llegar a la sociedad, y me parece excelente que se dé continuidad a lo que se venía también trabajando desde el gobierno de la expresidenta Bachelet. Y hoy además nosotros, representando la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, ACHIPEC, creemos que es un muy buen momento para también darle importancia a la comunicación de la ciencia, que es crucial para que todo el conocimiento científico llegue e impacte a la sociedad. Yo provengo del pueblo mapuche, ingeniero de profesión, pero a la vez vivo en comunidad. Yo creo que tenemos un tremendo vacío como sociedad. Nos hemos convencido de que solo hay una forma de entender la sociedad, que generar conocimiento, que es el método científico. Pero hay muchas otras formas de tener conocimiento. Los pueblos indígenas, no solo en Chile, sino que en el mundo, tienen lo que es la ciencia indígena, y esa ciencia está plasmada en nuestras formas de vida, en relacionarnos, en la observación profunda de la naturaleza y de aprender de sus leyes naturales, que son distintas en el hemisferio norte, en el hemisferio sur. Pero fíjese, en el hemisferio sur usted tiene una afinidad, tiene normas y leyes muy similares entre sí. Por ejemplo, la escritura. ¿Ustedes podrían saber que aquí hay una escritura? ¿Que aquí hay códigos que se están entregando? ¿Quiénes tienen los anteojos para ver que aquí hay una escritura? El ministro nos habló de que los pueblos indígenas teníamos una relación de observación con el cosmos. Fíjese, aquí en esta escritura está representado el cosmos. ¿Cuánta gente sabe? Entonces, el desafío que tenemos como sociedad es visibilizar los saberes ancestrales en la ciencia indígena, que hay, por cierto, no solo mapuche, sino que de los 10 pueblos originarios de Chile y del mundo. Bueno, este es un momento muy esperado por el Consejo, por todos los que participamos en él, porque por primera vez se entrega la estrategia en el marco de un Consejo generado por una ley de la República. Antes los consejos estaban solamente generados por un decreto. Y por lo tanto tiene un significado de mayor peso. Además, la otra cosa importante de haberlo hecho aquí, en el Museo Interactivo Mirador, que es un símbolo un poco de lo que esta estrategia pretende lograr, que la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación formen parte, digamos, mucho más cercana de las personas. Y este museo, por supuesto, ese es uno de sus propósitos. Y lo otro importante es que este es un esfuerzo por lograr que estos temas se instalen en la discusión pública y tomen la relevancia y la prioridad que deberían tener. Que siempre se habla de ellos como que tienen que ser muy importantes, pero finalmente las prioridades y las coyunturas y las urgencias impiden que se logre. Así que estamos contentos de haberlo logrado y esperamos que este sea un primer paso caminando en la dirección a la cual la estrategia apunta.